idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, 21, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. No dice María Ramos, sino lo dice Pablo hablándole al pueblo de Dios a través del Espíritu Santo. Alabado Dios. Aleluya. Esto no es mi letra, esto no es mi palabra, esto es palabra de Dios. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, serán excluidos del reino de los cielos. No podrán entrar al reino de Dios. Y para que no digan, vámonos a Efesios. Búscale el libro de Efesios 5:5. Efesios 5:5. Otro libro más de la palabra. Aleluya. Ay, alma mía, alaba a Dios. Oiga, ¿qué es lo que te dice ahí? Sol María lo tiene. Ponte de pie y léemelo duro. Dice, porque sabiendo esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aleluya. Y entonces el que dice abajo, lo voy a leer, dice al 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Del reino de los cielos, porque la carne, ¡ay! Volvemos otra vez a la carne. Hay que machacar esta carne, hay que darle duro a la carne, hay que someterla, hay que pisarla, bendecido Dios, que tu espíritu tenga dominio sobre la carne. En eso somos a imagen de Dios, por eso somos imagen divina. Que Espíritu de Dios que esté en nosotros tome el dominio de la carne, no que la carne coja dominio de nuestro espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. La carne, la naturaleza del hombre carnal. Aleluya. Y esa es nuestra naturaleza de abajo, de la tierra. Esa es la de aquí. Pero si somos hijos de Dios y somos a imagen de Dios, esta carne material, carnal, terrenal, no tiene potestad sobre el espiritual. Aleluya. Hermana, bueno, vámonos a Romanos, atrás de Corintio, antes de Corintio, vámonos a Romanos. Oh, alma mía, alaba a Dios. Yo te estoy hablando lo que me dice la Biblia. Y este vino del horno esta mañana. En el capítulo 7. Aleluya. De Romanos. Verso 18 y verso 25. Alabado Dios. Oh, alma mía, alaba a Dios. 18. Dice así. En el 18, vamos a leer el 17, ¿verdad que sí? Para que lo podamos entender mejor. Pero gracias a Dios, que aunque ella es esclava del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Y también en el capítulo 5, de ahí mismo de Romanos, capítulo 5, y en el verso, y verso 5 te dice de esta manera, 5:5, ahí mismo de Romanos. Aleluya. Dice así, vamos a leer desde el 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza.
sea el nombre de Jesús. Y si ese espíritu muere en mí, alabado a Dios, yo no tengo por qué avergonzarme de la prueba. Yo no tengo por qué avergonzarme porque la enfermedad me tocó. Y hay personas cristianas que están en una cama grave y muchos se avergüenzan porque ¿qué dirán? Olvídate del qué dirán. Tú eres hijo de Dios, tú tienes que pasar esa prueba, la tienes que pasar. O no somos mejores que Cristo, porque estamos todavía con esta carne terrenal. Alabado Dios, ya cuando estemos con la carne espiritual es otra cosa. Alabado Dios, pero ya no estaremos aquí. Aleluya. Porque cuando tengamos la carne espiritual ya no vamos a estar aquí. Ya estaremos arriba en el cielo, reinando con Él allá arriba. Ya mismo nos vamos. Nos dice en primera de Juan. Aleluya. Estamos hablando de la carne. Primera de Juan. Ay, alma mía, adora a Dios. Ya mismo nos vamos. Aleluya. Oh, alma mía, primera de Juan, en el capítulo 2 y verso 16. Aleluya. 2:16. Oye lo que te dice. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vive. Y lo que lo que trae es perjuicio para tu vida. Lo que es carnal trae perjuicio para tu vida. Puede traerte la muerte espiritual. Por lo tanto, revistámonos del poder de Dios, de la coraza de justicia. Revistámonos como hijos de Dios divino, a su imagen y semejanza, y vivamos y terminemos la carrera en el Cristo de la gloria. Alma mía, adora a Dios. Porque la corrupción es del cuerpo después de la muerte. Usted sabe que todo lo que muere, ¿qué pasa? Se corroe. Aleluya. En estos días pasados, yo cogí muchas hojitas de la pata de orégano y las metí en una bolsita plástica. ¿Qué pasó? ¿Qué usted cree que pasó? Se pudrieron. Sudaron. Y el mismo sudor la embojó tanto y tanto que las tuve que echar a la basura. Me dijo la hermana Ramonita, hermana, la próxima vez póngalas en algo al aire libre, que no le dé nada que quede mojado y así hasta que se sequen. Después que se sequen, entonces usted la coge en sus manos y las de esto. Pero yo quería, para echarle en un potecito, cosa de tenerlas aparte. Y como la mata está tan linda, tan preciosa, pues yo dije, voy a aprovecharle las hojitas que ya están media secas. Quise hacer eso. Y esta carne es idéntica. Hermano, la carne es idéntica. La carne es idéntica. Mire, dése un tajito y deje la sangre por ahí en un ladito y vaya y guárdala después. Dése un par de horas. Dése un tajito, póngala ahí, dos o tres gotitas. Dése un par de horas que se seque. Vaya y guárdala, venga a que le huele. A podrido. Deje un pedacito de carne abajo en el freezer para que se le desfrice y olvídese de él. Vaya a buscarlo dos o tres días después. Coge de apesta a sangre podrida. Esto es el cuerpo, este terrenal. Santo, aleluya. Está podrido. Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que cubrirnos con el espiritual eterno en la imagen divina de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice que la corrupción del cuerpo después de muerte, en Primera de Corintios, ay, alma mía, adora a Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 15, ay, alma mía, adora a Dios. Capítulo 15 y verso 42, le dice así. Aleluya. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará incorrupción. Este cuerpo muere, pero cuando resucite, aleluya, va a resucitar incorruptible. Una carne nueva, una carne semejante a Dios, algo precioso, algo que no se pudre, algo valioso para Dios, porque todavía, porque somos hijos de Dios, es que Dios no nos torna a la mirada.
sude mucho. Alabado Dios. Sude mucho y después haga así. Santo, aleluya. Hermano, pruébese usted mismo. Pruébese usted mismo. Sude mucho, 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 mucho. Y déjelo que se seque con el desfile. Pero así. No tiene que correr para el baño a bañarse. ¿Ah? Tiene que correr para el baño a bañarse. Que la cabeza le sude. Que le corren los chorros de la cabeza. ¿Cómo está ese pelo? Que apesta. Hermano, no es que no nos aseamos. No, eso no es lo que quiere decir. Es que de adentro del cuerpo, como es corruptible, está podrido todo lo que sale de nosotros. Porque cuando usted va a la letrina, es perfume. Nos vamos a hablar claro. Aleluya. Aleluya. Vamos a hablar claro. Si le van a hacer una operación cuando abren ese estómago, ¿qué es lo que sale? Pudredumbre. Este cuerpo está lleno de pudredumbre. Hay que botarlo y recibir el celestial, el divino, bendecido Dios. Aleluya. En Juan, este es en el libro de Juan, el cuarto evangelio. Alabado Dios, para que sepan ustedes. En Juan capítulo 11. Ya mismo nos vamos. Oh, alma mía, adora a Dios. Capítulo 11 de San Juan. Dice, y en el verso 39 nos dice así. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aleluya. Hermano, a veces a nosotros, quizás a muchos de nosotros nos molesta cuando Dios nos habla por su palabra y nos dice la verdad. Yo no me molesto, yo me reconozco. Amén, aleluya. Yo me reconozco delante de la presencia de Dios y le digo: Señor, sigue dándome más, porque me está enseñando lo que es esta carne que nos gusta, oiga, mire, repintarla y pintarla, y usted ve que no encontramos qué hacer con la carne. ¿Ah? Y total nada, es pudredumbre. Ay, alma mía, ay, santo, ¿qué está pasando? Ay, santo. Y terminamos con el último, que es el reino espiritual. Busca el reino espiritual, hermano. El reino espiritual es lo que tienes que buscar a toda hora, las 24 horas del día. Hermana María, eso es lo que tienes que buscar. En Juan, ahí mismo, en el cuarto libro de los evangelios, en Juan capítulo 3 y verso 5, te dice así. Oye bien lo que te dice. 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y más adelante, si venimos, nos vamos allá a Corintios. Ay, alma mía, adora a Dios. Si nos vamos a Corintios de nuevo, en Primera de Corintios, en capítulo 4, con esto termino para cerrar. Capítulo 4 de Primera de Corintios. Y en el verso 20, oye lo que te dice. 4:20. Aleluya. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Aleluya. Tienes a Cristo. Eres santo. A la imagen divina tienes poder. Aleluya. Nadie, ningún diablo, nada que me esté fuera de la orden de Dios puede gobernarte. Tú tienes poder. Un día le dije al diablo: te larga. Y me dijo: tú no tienes poder. Y digo: ¿cómo que tú dices? Mira, diablo, no me haga darte dos patadas. Yo tengo poder porque Cristo me lo ha dado. Cristo.